Y ayer conocimos que el Consejo de Estado, por segunda vez, en recurso de apelación, falló a favor de mi hermano Enrique Vargas Lleras y en contra de Petro. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia. Pero me temo que no, porque usted ha amparado en su fuero presidencial. Deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Por eso es que yo he sostenido que en sus manos el Estado de Derecho está en grave peligro. Petro, calumnioso, mentiroso. Germán Vargas Lleras se despachó contra el presidente por fallo a favor de su hermano. El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, un fallo en el que ordenó al primer mandatario retractarse de señalamientos que hizo sobre Enrique Vargas Lleras y su familia. El Consejo de Estado falló en segunda instancia a favor de Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras, por señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra, relacionados con el manejo presuntamente irregular de dineros en la nueva PS. En primera instancia, el Consejo de Estado ordenó al primer mandatario hacer una retractación pública por sus declaraciones. En consecuencia, el jefe de Estado, primero, presentó una impugnación al fallo de tutela, alegando que no hizo una clara mención de un delito ni señaló directamente a Enrique Vargas Lleras, que integraba la junta directiva de la EPS. No obstante, después decidió presentar una retractación en su cuenta de X. Una retractación a medias. Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la nueva EPS, donde Enrique Vargas era el miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones, indicó el jefe de Estado en un comunicado. No obstante, se abstuvo de presentar excusas públicas por su comentario en redes y en un evento público, apelando a una objeción de conciencia y asegurando que la información sobre el caso le permite apartarse del cumplimiento de esta orden judicial. Así las cosas, el Consejo de Estado en segunda instancia confirmó la primera decisión que fue tomada al respecto, implicando que el presidente no se enfocó en mostrar una problemática en el sistema de salud, sino en hacer imputaciones a Enrique Vargas Lleras y su familia. Además, no aportó pruebas para soportar sus aseveraciones. El sablazo de Germán Vargas Lleras a Petro. Mentiroso. En consecuencia, Germán Vargas Lleras se pronunció lanzando fuertes críticas al jefe de Estado y asegurando que posiblemente no se apegará a lo ordenado por el Consejo de Estado, a pesar de que la decisión a favor de Enrique Vargas se mantuvo. De acuerdo con el ex vicepresidente Gustavo Petro, buscaría refugiarse en el fuero del que goza como dirigente del país. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted, amparado en su fuero presidencial, deshonra y calumnia a todo el mundo, sin ninguna prueba, aseveró el ex vicepresidente. Por eso, considera que el Estado de Derecho está en peligro debido a que está en manos del presidente de la República. De hecho, en diversas declaraciones que ha dado a medios de comunicación, ha insistido en que para 2026 se debe buscar la salida de Petro y del progresismo del poder. Si esta gente permanece en el gobierno a partir de 2026, estaremos condenados a seguir la ruta de nuestros vecinos en Venezuela, señaló. El motivo de la pelea. Billones de pesos ocultos. Las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro que fueron el motivo de la discordia corresponden a publicaciones en X del 28 y 31 de mayo y el 4 de julio de 2024, así como a una locución que hizo el 6 de junio de 2024. En todas ellas vinculó a la familia Vargas Lleras con el presunto manejo indebido de recursos y al ocultamiento de billones de pesos. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad.
En la nueva PS manejada por la familia Vargas Lleras ocultaron 5,5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esa salud destruida por la codicia? Se lee en una de las publicaciones del presidente correspondiente al 31 de mayo. El primer mandatario no mencionó específicamente a Enrique Vargas Lleras en sus señalamientos, por lo que, de acuerdo con la impugnación que presentó, no considera que hayan vulnerado los derechos del hermano del ex vicepresidente. Las manifestaciones del presidente se limitaron a señalar la existencia de presuntas irregularidades en la nueva PS, basadas en informes preliminares que no alcanzaron a configurar una acusación directa. Se lee en el documento.